Gálera, Luis Vallejos, líder delegado del Club Deportivo Fútbol Club, integrante de la primera división de fútbol profesional. Estamos visitando esta linda tierra con la intención de jugar nuestros partidos como locales en el estadio de Uruguayo. Tenemos un encuentro cercano que va a ser con el equipo Garcilaso de Cusco, que también nos está presentando también en la Copa Libertadores. Nuestra propuesta es no interferir con el campeonato local, buscar fechas en las que no permitimos el desarrollo del campeonato de acá de la Liga de Huacho, ya que estamos contando con el apoyo también del presidente de la Liga Distrital, y tratar de traer el fútbol profesional acá, a esta misma liga. ¿Huacho podría albergar nuevamente fútbol profesional? Bueno, ahora sí la alegría de que el Sport Pacífico quiere pues trasladarse acá a nuestra provincia, lo recibimos con los brazos abiertos, es una alegría inmensa. Tengo 2 años trabajando para tratar de que un equipo profesional pueda utilizar nuestro segundo Aranda Torres, y creo que hoy día tengo 2 alegrías, ¿no? Bueno, lo de la vacancia que ya pertenece al pasado, y el Sport Pacífico, cuya camiseta es celeste, como la de Huacho, coincide con la de Huacho. Coincide, creo que será nuestra camiseta la que apoyaremos, defenderemos, promocionaremos, difundiremos que este equipo se pueda quedar acá en la provincia y nosotros aprendamos a querer y a defender esta camiseta. ¿De qué depende que finalmente se cristalice esto? Simplemente es la decisión de los dirigentes de este club, al cual se le va a brindar toda la Pero ellos la han venido aquí, o sea que están... Bueno, ellos han dado el primer paso. El lunes vamos a dar una conferencia de prensa a las 10 de la mañana. Hay la mejor disposición y creo que ya a fin de semana vamos a tener fútbol de primera, para alegría de todos los muchachos y a toda la gente que le gusta el fútbol en nuestra provincia de Huacho.